inauguración de la quinta tienda de Virtual X en el Real Plaza Puruchuco en Ate. Esa tienda tiene salones de juegos de realidad virtual donde puedes experimentar lo más avanzado de la tecnología. A continuación veremos las imágenes de la inauguración por nuestro portal TV. Bueno chicos, quiero preguntarles algo. ¿Quién por primera vez conoce la marca Virtual X? Que levante la mano, ¿quién lo conoce por primera vez? ¿Quién ha escuchado? Ok, listo. Ahora, ¿quiénes ya conocen de Virtual X? Levante la mano, bien arriba por favor, dale, quiero ver. Armando, tú ya conoces, ¿verdad? Sí, excelente. Ok, les comento un poco. Virtual X ya tiene 2 años, ¿verdad? 2 años en el mercado. Entonces, Virtual X lo que busca brindarles es una experiencia de realidad virtual, a diferencia de repente de otras marcas. Es el primer arcade virtual en Latinoamérica. Bueno, ya es una ardua experiencia, de juegos de todo tipo. Hay juegos para parejas, juegos individuales, para los más pequeños hay sus ninjas, también hay paintball para que puedan jugar grupos de 6, 7, 8, hay saber, hay juegos de zombies, hay todo tipo de juegos con los que van a poder divertirse. Ahora, en este momento vamos a proceder a invitar la bebida para los más pequeños, hay champán por ahí, me han dicho. Para los más grandes. A ver chicos, ¿quién quiere su champán? Una experiencia de inicio a fin. Esperamos que siempre la pasen muy bien y les inviten a todos por casa, a toda la familia, a que nos visiten y se diviertan. Quiero hacer un brindis para esta tienda, por el equipo local. Nosotros esperamos tener pues grandes resultados, acogerlos a todos ustedes y siempre con mucho cariño, con mucho aprecio, recibirlos en este nuestro hogar. Gracias a todos, felicitaciones, un brindis por esta inauguración con todos y cada uno de los que han podido estar con nosotros. Salud. ¿Cómo está que inaugura la quinta tienda Virtual X en Real Plaza Puruchuco? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuera de los aplausos! Felicitaciones a la tienda, para que todos tengan la oportunidad de divertirse, para que todos tengan la oportunidad de vivir lo que es esta gran experiencia de la realidad virtual. Pásenla bien, sigan divirtiéndose, este es apenas el inicio. Bienvenidos a todos y gracias nuevamente. Hoy en día la tendencia también es que la realidad, todo lo que es juego de video, es un deporte. Ahí está. Es un ambiente especialmente para que celebración de cumpleaños, para que los papás tengan la oportunidad de que mientras sus hijos se divierten, la pasan súper bien cada una de las cabinas, de estaciones, acá los papás están compartiendo, ponemos una mesa, acá hacen la decoración, ponen la torta, los bocaditos, etc. Y todos los hijos están acá jugando, pasándola súper bien. Como hacía mención, nosotros manejamos en esta tienda, a diferencia de los otros locales, visuales Oculus Rift S, que son los últimos en generación de lo que es realidad virtual, la gama más alta hasta ahora hecha en el mercado. Nosotros traemos todos los equipos fuera del país, todos son importados, para que el cliente realmente tenga una experiencia inmersiva total en todo lo que es el tema de realidad virtual. Los equipos que tienen acá, me dijiste, ¿qué equipos eran? Son equipos armados, elaborados, por ejemplo, justamente para lo que es el tema de gama alta, de lo que es puedan soportar los visores, ¿no? Por ejemplo, son procesadores AMD, ¿no?, de última generación. Manejan, por ejemplo, una tarjeta de video GeForce de 6G de 2060. En verdad son bastante potentes, ¿no? Tienen, en lo que es memoria de almacenamiento, no es necesario tener demasiada memoria, dado que normalmente todos los juegos no se almacenan en las mismas PCs, sino se almacenan en la red, en la nube, y nosotros nos vinculamos de manera online a todos los juegos para poder accesar. Acá, por ejemplo, estos son juegos en los cuales la persona va a tener la oportunidad de estar en un mundo apocalíptico y enfrentarse contra zombies. Esta es una empresa peruana. Esto, no funcionamos como franquicia ni con nada de eso. Digamos, este negocio fue creado hace 2 años por 2 amigos que en algún momento tomaron la decisión de
unirse y de manera interactiva, innovadora, poner locales que ofrezcan un tema de entretenimiento en realidad virtual para toda la familia, esto a través de equipos de realidad virtual. Entonces, ese es nuestro quinto local y con esto nosotros somos los más grandes en Latinoamérica hasta ahora. Y bueno, seguimos apuntando a crecer cada vez más. Esto de una u otra manera también es tendencia a nivel mundial. Ya hoy en día los juegos de video no son considerados solamente un tema de entretenimiento, también están siendo considerados temas de deporte. Entonces ya en la parte en Oriente, todo lo que son los eSports es una tendencia y una realidad bastante fuerte. Nosotros poco a poco estamos tratando también de calar en lo que es esto, eSport en realidad virtual, ¿no? Nosotros ya contamos, el año pasado iniciamos con esta tendencia, hicimos nuestro primer evento de torneo en realidad virtual, este año hicimos el segundo torneo de realidad virtual, el VR Tournament, y para que es una muy buena acogida acá en Lima. Siempre va a haber torneos acá internamente. Sí, constantemente nosotros estamos vamos a elaborar temas de torneos. Normalmente hoy en día se realiza un torneo anual, pero poco a poco, ya a partir del próximo año, queremos empezar a realizar torneos de realidad virtual en lo que son pequeños torneos por sedes y luego ya hacer como clasificación para poder armar equipos y que puedan ir a un torneo central que se hace normalmente en el mes de septiembre.